El 24 de junio, el mero día de San Juan. Paisa, miren, paisa, esa canción la cantaba cuando trabajaba con un camarada allá por Fresno. Y se me quedaba mirando, escuchando. Y me decía, bueno, la canté acá, listo. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, fíjate que. Dice que estaba grave su jefa. Y le gustaba mucho escuchar esa canción porque dice que le recordaba. En esa fecha se festejaba un santo allá por Guatemala. Mi camarada. Vale, sí que fallece su jefa, vale. Era un amigo muy cercano a mí. Seguido iba a su casa. Muy amable la gente. Humilde. Una vez me dice mi camarada, dice, ¿quieres comer? Y que lo regaña su carnala. El decir que quieres es como no querer, el que no querer dar. Dice, tú siéntate y ahorita te vamos a servir, me decía. No, vale, es una chulada. Yo me relacioné con mucha gente muy, muy amable. Vale, si que fallece su jefecita, vale. Lo miraba, bañado en llanto, queriéndose ir a verla. Y me decía, le digo, mira, camarada, le digo, ustedes tienen un pinche cruce bien encabronado, le decía yo. Para que tú te regreses va a ser una pinche travesía bien encabronada. Y yo creo que si tu jefa, viviera, no tuviera, no le gustaría mirarte sufrir tanto en la travesía. Yo que tú aguantaba, vale, hay que aguantar vara a veces. Está bien cabrón. Ya casi se iba para su pueblo a mirar su jefa. Pero no tanto y tanto que no. No sé si no se animó, ya no recuerdo qué pasó. Pero yo le decía que no fuera porque. Por la situación. Uno pinche mojado, vale. Se te mueren tus jefecitos y tanta familia que ya nunca lo vuelves a ver. A veces, cuando uno sale de su pueblo. Le da el abrazo a su jefa, a su jefe y hasta parece que como que algo te dice que ya nunca lo vas a volver a ver. Así es la cosa, país. A ver, mi jefe, sí. A los 17 años salí de mi pueblo y pues me decía, mijito, mijito. No, vale. A veces uno todavía, a veces. Por eso uno se trae esos pinches recuerdos que se te quedaron. Y uno pensando que vas a regresar y volver a escuchar lo mismo. Pero no, paisa. Hey, pinche camarada, cuando. Ya después se la cantaba, gallo. La canción esa que le di. Y empezaba, nomás se agachaba y se volteaba y se iba a llorar a los refrigeradores, creo. Ah, que mi camarada. Ya les digo, paisa. Hay mucho muchacho que miro que publica sus jefecitos y yo creo que con ansias de quererlos ir a ver antes de que se vaya. Pero está bien cabrón, a veces uno, a veces hay raza que vive en México, en unas que luego nos dicen que les vayamos a visitar a nuestros jefes. Si ellos estuvieran aquí, si se pusieran en nuestro lugar, vale, no dirían lo mismo. Ah, uno que más quisiera. Si hay paisanos míos que viven ahí en el DF, en Puebla, alrededor del estado de Guerrero, y duran años, a veces meses y años, para ir a visitar a sus jefes. Imagínense ustedes que lo pueden ir y no va. Ya les digo, paisas. Un año, creo un año más de muerte de mi jefecito. ¿Quieren, paisa? Otra vez les voy a decir. Ahí si quieren ir a echar un mezcal. Vayan a la casa. Ahí nos vamos a poner bien. Y si hace falta, pues volvemos a poner otros pinches cuantos litros de mezcal. Ánimo, paisas. Fierro.